Voy a pedirle a la secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Israel Orlando Acuña Wonkokis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglitz Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Ligabriel. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Es una sesión ordinaria de la fecha y vamos a lo que es aprobación de actas. Entiendo que todos los miembros del consejo tienen un acta que ha sido entregada, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna observación? Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta del caso, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta del caso. Hay otra acta también que es de fecha. La que acabamos de aprobar es la de fecha 23 de marzo y hay una del 24 de marzo. No sé si hay alguna observación con relación a la del 24 de marzo. No habiendo observaciones, también procederemos a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin expresarlo en señal de conformidad, se aprueba entonces también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto de la agenda. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es una carta remitida por la Universidad de Piura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración, le expreso mi más profundo agradecimiento por las donaciones que realizaron a la campaña Todos Somos Piura. Los donativos serán para el beneficio de muchos pobladores que quedaron damnificados como consecuencia de los desastres naturales por los que atraviesa nuestra región. Asimismo, tenga por seguro que su apoyo fue bien recibido por las personas que actualmente están carentes de recursos y es un gran estímulo para que los voluntarios continúen trabajando en bien de la población. Aprovecho para reiterar mi agradecimiento y expresar la mejor disposición de colaboración personal e institucional. Atentamente, el doctor ingeniero Sergio Valareso Saldaña, de la Universidad de Piura. Y la otra comunicación, señor alcalde, es un correo recibido por usted el día 11 de abril del presente año, mediante el cual solicita se tenga bien disponer a consideración del Consejo la ampliación de su licencia por motivos de índole personal. Esta ampliación se solicita por 3 días adicionales, lo que abarca hasta el 15 de abril inclusive. Atentamente, Jorge Muñoz Wells. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan autorizar que esto pase el último punto a lo que es orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresa la señal de conformidad, pasa a orden del día. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. No sé si alguien tiene algún informe que quisiera hacer. Sí. Regidor de Albertis, por favor, adelante. Gracias, señor alcalde. Quiero informar que después de estar unos días de Semana Santa escuchando el rompimiento de las olas y la tranquilidad del mar, llego a Miraflores, llego a mi domicilio y lo que escucho muy rápidamente es un concierto de alarmas de vehículos. Quiero informar, señor alcalde, que creo que estamos perdiendo la batalla contra los ruidos molestos y especialmente contra las alarmas de los vehículos. No hay forma, creo yo, de poder contrarrestar este estresante ruido que es el de las alarmas de los carros. Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que siempre hay que luchar y no perder las batallas. Soy una persona que en ese sentido es optimista. Creo que la lucha tiene que estar por encima de cualquier cosa. Entonces, apreciaría que no solamente nos quedemos en el enunciado del hecho o las cosas que nos puedan perturbar, molestar o afectar, sino también buscar propuestas que sean creativas y que nos permitan seguir luchando contra este flagelo. Sí, yo coincido con usted que tenemos una problemática no solamente en el distrito, sino todo en Lima,
por el mal uso de las alarmas. Y estamos nosotros poniendo sanciones, aprovecho la oportunidad para pedirle a nuestra gerenta municipal encargada, Gloria Corbacho, que a través de lo que es el área de fiscalización se sigan realizando las acciones de control y poniendo las sanciones pertinentes, porque esto es muy importante, y no tirar la toalla, como se dice, sino seguir con la lucha. Seguiremos nosotros haciendo, acá mismo tenemos un caso en estos momentos, mientras que estamos hablando, de alguna persona que ha dejado un auto estacionado y que no tiene en toda la ciudad, lamentablemente, pero vamos a seguir luchando, regidor, porque yo creo que para eso estamos elegidos, para eso estamos trabajando y tendremos resultados positivos. En segunda intervención. Sí, gracias, señor alcalde. He hecho todo lo posible, teniendo las facilidades aquí en la municipalidad por ser regidor, y lamentablemente no ha sido posible atenuar lo que deseo, eliminar los ruidos molestos como este caso. Yo he propuesto que se confeccionen stickers, y he dicho inclusive, proporcionenme 50 stickers, que en un par de días los coloco, porque yo sé dónde están los... Este es un sitio muy congestionado y va a sonar alarma a cada rato. Y por mi domicilio también, la iglesia de Fátima, oficinas que hay en diferentes sitios donde pues estacionan su carro 24 horas y no se preocupan en realidad de que suene la alarma, porque la alarma no es para evitar un robo, porque si fuera así bajarían rápido, saldrían a la calle y desconectarían la alarma, pero no es así, simplemente lo dejan ahí, se acabó, ¿no? Entonces yo quisiera que sí, que me proporcionen 50 stickers y lo coloco en 20 horas, creo yo. Existen suficientes vehículos como para poderlo colocar. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una coordinación entonces con la doctora Gloria Corbacho para que estas cosas puedan tener ese resultado que se está buscando. Yo le pediría que después de la sesión pueda coordinar directamente con ella para que esto tenga el resultado que todos buscamos. Muy bien, no sé si hay algún otro informe. Si no hay algún informe en mesa, les solicito que me permitan hacerles el informe del viaje al que fui invitado por el gobierno holandés a través del Ministerio de Relaciones Exteriores holandés. Si es así, entonces procederíamos a poder explicarles en qué consistió el viaje. No sé si ya tenemos la presentación. Por favor. Como ustedes pueden ir viendo en la primera filmina que aparece, este es un viaje que fue organizado para tener una experiencia en distintas ciudades holandesas con un grupo. Concretamente estuvimos 13 alcaldes, y de los 13 alcaldes del Perú estuvieron invitados el alcalde de Chinchero y quien habla. Fundamentalmente... No está funcionando esto, no sé. Por favor. Ahí sí. Gracias. Ahí tenemos una... aparte de la invitación a mi persona, también estuvo el señor Gualberto Osayo Hualpayunca, que es... Fundamentalmente la reunión consistió en ver tres tipos de manejos distintos, lo que es manejo de basura y lo que se está haciendo con relación al tema de basura, fundamentalmente eso fue en la ciudad de Ámsterdam, el tema del manejo del agua. No nos olvidemos que los Países Bajos son un país que está prácticamente en el agua, el 60% del territorio era agua. Ellos han ido ganando este espacio y haciéndolo cada vez un espacio más sólido y administrando correctamente lo que es el agua. Y el último punto tuvo que ver con movilidad sostenible. Ámsterdam, Rotterdam e Eindhoven fueron las ciudades visitadas para esto.
En fecha 3 de abril, como les decía hace un momento, vimos los temas de gestión de residuos sólidos y una de las cosas que más me impresionó fue el hecho de que la basura, ellos la convierten en energía. Y esto es algo que nosotros deberíamos poder comenzar a estudiar por lo menos. Tenemos un buen programa que todos conocemos, que es el programa de basura que no es basura, que nos ayuda a reciclar en la fuente, a hacer una suerte de separación y darle un valor, un uso a la basura, pero ellos están algunos pasos más adelante porque lo que es basura sólida la están finalmente convirtiendo en energía eléctrica que la conectan a la red. Eso es el punto más reciente de experiencia. Ahora, como quiera que en la segunda etapa de la gira se vio el tema de lo que es el manejo del agua, creo que esto es algo que también nos ha tocado directamente a nosotros en los últimos tiempos. Hemos tenido una situación de exceso de agua, producto de las lluvias, pero a la vez una situación de escasez de agua. Y pensando sobre el tema, llegamos a la conclusión de que nuestro sistema para el manejo del exceso de agua es un sistema malo. Lo vemos de otra manera, o lo decimos de otra manera. Como una suerte de herencia hispana, el agua que llega a algún lugar de alguna ciudad, normalmente lo que hacemos aquí en el Perú, y esto es producto de la herencia que nos legaron los españoles, hacemos que esto fluya, que el agua fluya, ¿no es cierto? Terminan las aguas en las costas o en el mar. Y eso no es necesariamente lo mejor. Fíjense, aquí hay una filmina que aparece en la parte de abajo, que dice que la meta es retener el agua, almacenarla y usarla. Esas son las tres cosas: retener, almacenarla y usarla. Y solamente como una excepción, drenarla o hacer que fluya si es que fuese necesario. Entonces, este fue también uno de los aprendizajes más importantes con relación a este tema. Como les decía yo, los holandeses tienen exceso de agua, y no es exceso de agua que venga del mar, sino son los ríos, fundamentalmente el río Rin, que termina, digamos, alimentando las cuencas o la zona donde está el agua en sí mismo, y es agua dulce, pero también tienen la amenaza de los fluidos del mar. Entonces tienen que manejar esto y manejarlo con algún equilibrio de importancia. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes exceso de agua? Ahí está la meta: retenerla, almacenarla y usarla correctamente. Nosotros lamentablemente no retenemos, no almacenamos como corresponde, ni lo usamos adecuadamente. Esto es un tema que va un poco más allá de una solución distrital, pero también es aplicable al tema distrital, sin duda. El último día, digamos, de actividades directas, tuvimos la oportunidad de apreciar cómo ya se están utilizando, fíjense, estos son conectores eléctricos en buses que están alimentados por electricidad. Y eso es parte de un compromiso sostenible en la movilidad. Pero esto, que puede parecer de una naturaleza que rebasa al distrito y que podría ser más metropolitano quizá, viene acompañado del uso de bicicletas. Esta es una fotografía de muchas bicicletas en una vivienda o en un grupo de viviendas. Y aquí tenemos un lugar que se llama Ringhoven, o Hoven Ring, como lo llaman los holandeses. El Hoven Ring no es otra cosa que un puente que han ideado ellos para poder utilizar bicicletas y darle también a los peatones la posibilidad de movilizarse. Siempre con ese concepto de que el peatón es el primer elemento, el ciclista el segundo elemento que hay que, digamos, alimentar para lo que es la movilidad. Y después vienen lo que son movilidades de naturaleza pública y, en última ratio, la movilidad
particular de cada quien. Es importante esto. Este señor que está levantando aquí un sketchbook es ni más ni menos que el arquitecto de este joven ring. Les pido que ustedes vayan en algún momento que puedan googlear y vean cómo funciona esto. Solamente algunas informaciones adicionales. Por ejemplo, el joven ring, que es este puente circular que permite el paso de bicicletas y peatones sobre una avenida, sobre una zona de vehículos, permite el paso de 25.000 carros por debajo y 5.000 ciclistas por día. Esa es la compatibilidad que hay, que es muy interesante. ¿Por qué se llama ring? Porque tiene la forma de un círculo. Y ese círculo tiene 600 metros con un ancho de 4.5 metros, donde la gente no solamente camina, sino también monta bicicleta. Y hay algunas personas que no lo utilizan para el tema del transporte o la movilidad cotidiana, sino también inclusive para dar vueltas y hacer deporte y formarse en ese sentido. Como idea, para que nos demos cuenta, este puente costó 6 millones y medio de euros. Nosotros estamos pensando en hacer un puente que hemos denominado Puente de la Amistad, que nos va a costar bastante menos que eso, obviamente, y que nos va a permitir utilizar el mismo concepto del ciclismo y del peatón para poder unir Miraflores con San Isidro. Cuando tuvimos la oportunidad de comprobar esta situación, tuve personalmente una sensación muy positiva de que estamos haciendo las cosas en el sentido correcto de poder darle esa prioridad al peatón y al ciclista y haciéndolo compatible, en este caso con el puente que queremos hacer, con los vehículos que van a estar circulando por lo que es la bajada San Martín. Entonces es una situación, salvando obviamente las distancias y los costos y la forma arquitectónica, es una respuesta y una solución interesante en la que nosotros también estamos encaminados. Tengo bastante información sobre el tema, si alguien quisiera se las podría dar después de manera detallada. Y finalmente, el último día de actividades fue un poco poner sobre la mesa todas las cosas que se habían aprendido y ver cosas prácticas. Esto que nosotros vemos acá, que parece un puente, no es otra cosa que unos brazos mecánicos que lo que hacen es evitan que el fluido de las mareas del mar termine entrando a la zona, de la zona insular de los Países Bajos, para evitar pues que esa agua termine dañando el equilibrio que han logrado en la zona insular de los Países Bajos. Es muy interesante porque esto es una suerte corolario de todas las cosas que estuvimos viendo, una de las cosas que más me impresionó, sin duda, y que es la consecuencia de pensar en tener ciudades sostenibles, ciudades que tengan una capacidad, sobre todo, de resiliencia. Fíjense lo que nos ha pasado últimamente a nosotros en el país. Hemos tenido una situación de emergencia y que hemos tenido que paliar de distintas maneras, tanto el gobierno central, los gobiernos locales, los regionales, pero no ha habido una concepción de preparación para tener una respuesta que sea resiliente, que nos permita volver a ponernos en la situación donde estábamos y todavía mejorar para futuro. Creo que esa es la gran lección aprendida y que debemos nosotros poner en todos nuestros actos y nuestras acciones para tener una verdadera ciudad sostenible. Quien quiera, tengo información, tengo elementos, puedo ponerlos a disposición de ustedes. No sé si tienen alguna consulta que quisieran hacer al respecto. Si no, damos por cerrado este informe y seguimos con el curso de la sesión. Muchas gracias. Orden del día. Proyecto de ordenanza que dispone beneficios extraordinarios para la regularización de obligaciones tributarias. Ofrezco el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Gracias, señor alcalde. Creo que vale la pena, para que el vecino lo pueda entender esta ordenanza, voy a leer el artículo primero, que es el objeto de la ordenanza.
para que la gente que está envuelta en esta regularización puedan acercarse a la municipalidad. Dice, la presente ordenanza tiene como objeto incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, cualquiera sea el estado de cobranza en que se encuentren, por parte de los contribuyentes que hayan subvaluado sus predios y aquellos omisos a la presentación de declaraciones juradas determinativas, así como de los que se les ha acotado deuda tributaria o cargo de su responsable solidario y de quienes no han podido realizar el pago oportuno a causa del pago por error de un tercero, a través del otorgamiento de beneficios extraordinarios que faciliten la regularización de su situación tributaria. Creo que vale la pena que la gente que lo escucha sepa de qué se trata para que puedan acudir a la municipalidad y regularizar su situación. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, o está el señor Miguel Roa por acá también, ¿no es cierto? No sé si quiere hacer alguna expresión complementaria de lo mencionado, si lo consideran pertinente. ¿No hay necesidad? ¿Queda claro? ¿Todos sabemos de qué se trata? Bueno, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 10 de abril al 1 de mayo del 2017 por motivos personales. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, por el periodo del 13 al 15 de abril, inclusive por motivos personales. El debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los temas que esta mañana hemos definido. ¿Conformidad? O sea, que queda aprobado esto y entonces tenemos la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana. Agradezco la presencia de todos ustedes. Esta es una reunión. Es cierto, es una reunión ordinaria, es extraordinariamente realizada en una zona distinta, como es nuestra casa del adulto mayor o de la juventud prolongada aquí de Aljovín, porque estamos en proceso de reparación de nuestro salón de actos, como ustedes bien lo saben. Eso nos llevará hasta probablemente finales de mes también, porque ese es el cronograma que se tiene para la reparación adecuada. Quiero informarles que vamos a tener una sesión extraordinaria para poder definir la situación de vacancia del regidor Sousa Locio, por las razones que todos conocemos, y el llamado a la siguiente persona que le corresponderá ingresar en su reemplazo. Muchas gracias por la presencia esta mañana de todos ustedes y levantamos la sesión.